tardes, bienvenidos todos a nuestra Iglesia Inmaculada Concepción. Hoy es el 18º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, ante los ojos de Dios, 1000 años son un día. Alabemos al Señor en todos nuestros días. Nuestro celebrante para el día de hoy es el Padre Valle. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho y me he sentido alabado por la Dios. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, recuerdo a Santa María y siempre dije a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y a que se glorian de tenerte como su creador y su guía. Renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Absolutamente todas son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.
Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este nuevo orden ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. El tema central de las lecturas de hoy es acerca de cuidar de protegernos contra la avaricia y el egoísmo en nuestras vidas. Cuidar de protegernos contra la avaricia y el egoísmo en nuestras vidas. Jesús dijo en el Evangelio: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Demasiado a menudo
En la vida nos consumimos con nuestras posesiones materiales. Es cierto que las cosas materiales pueden añadir sazón a la vida. Pueden ser divertidos, entretenidos, reconfortantes, etc. Pero el peligro de apegarse a las cosas de este mundo es que la mayoría de las veces no estamos realmente satisfechos con lo que tenemos y queremos más. Discutamos las posesiones espirituales que son de mucho mayor valor. No es que las posesiones materiales sean malas en sí mismas. Más bien, Dios quiere que obtengamos posesiones espirituales que son de valor infinitamente mayor. Trate de reflexionar sobre esto. El dinero puede comprar la cama, pero no el descanso. El dinero puede comprar libros, pero no la inteligencia. El dinero puede comprar comida, pero no el apetito. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar medicinas, pero no la salud. El dinero puede comprar compañeros, pero no amigos reales. El dinero puede comprar el matrimonio, pero no el amor. El dinero puede comprar cualquier cosa, pero no el cielo. Si te has dado cuenta, todas las personas codiciosas tienen una cosa en común. Están preocupados por sí mismos de su propia satisfacción, sin importarle a nadie más. Es bueno tener dinero y riqueza, porque estos pueden servirnos y ayudarnos también a sobrevivir, pero si es poseído por él, es como ser poseído por un diablo, un peor tipo de mal. Así que busca las cosas que están por encima y no las cosas en la tierra. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reflexione hoy sobre cualquier lucha que tenga con la avaricia. Si usted se encuentra tratando de justificar su apego a las cosas materiales, entonces usted puede necesitar esta reflexión más de lo que usted piensa. El Señor quiere darte mucho más de lo que este mundo te puede ofrecer. No elijas aferrarte a lo que es barato desde una perspectiva eterna. Esfuércese por abrazar esas verdaderas riquezas que permanecerán con ustedes para siempre.
día del Señor, oremos por la humanidad entera. A nuestras peticiones respondemos, te rogamos, Señor. Para que Dios proteja y purifique a nuestra la Iglesia, para que su boca sea próspera, oremos por la Señor. Para que nuestra nación no busque acumular tesoros, sino que aumente su riqueza en las cosas que agradan a Dios, oremos por la Señor. Para que nuestra comunidad parroquial se esfuerce en repartir los bienes materiales y viva según los bienes espirituales. Oremos al Señor. Esta misa es bendecida por el día de descanso del Señor también hará. Oremos al Señor. Y ahora, silencio, podemos hacer nuestras propias peticiones. Señor, ayúdanos a mantener siempre nuestros corazones puestos en las riquezas que concedes y a no conformarnos con esas cosas que nunca nos pueden satisfacer plenamente. Líbranos de la avaricia y el egoísmo y ayúdenos a encontrar el verdadero gozo en su santa voluntad. Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor. Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor,
vituperar estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Recuerda a tu hijo David, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Seguimos con las registraciones de catecismo y de rica. Si estás interesado, por favor, de venir a la oficina parroquial de lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m. Atención líderes de todos los grupos. Tendremos junta de comité hispano este martes 2 de agosto a las 6:40 p.m. en el Salón Verde. La Clínica del Buen Samaritano nos invita a una fiesta y feria de salud de regreso a clases el día 13 de agosto de 12 p.m. a 5 p.m. en el estacionamiento de la clínica. Tendremos juegos, comida y materiales escolares, todo es gratis. Para más información, ve los boletines que están junto a las puertas de la iglesia. Todos están invitados a ver Prueba de Fe, edición virtual, en vivo desde el Centro de Convenciones State House en Little Rock, el sábado 6 de agosto a las 7 p.m. en el sitio web Test of Faith, página de Facebook o canal de YouTube de la diócesis de Little Rock. Prueba de Fe es un evento para recaudar fondos para la educación de los seminaristas de Arkansas. Tú puedes ayudar y apoyar también. Conéctate el 6 de agosto a las 7 p.m. Jóvenes mayores de 18 años están invitados a la sexta conferencia juvenil de la Renovación Carismática de Arkansas, titulada La Búsqueda. Se llevará a cabo el sábado 6 de agosto de 9 a.m. a 7 p.m. en el Darnane Community Center de Darnell, Arkansas. Para más información, comunícate con José Núñez. El próximo domingo le toca rezar el rosario a Miguel Reséndez. Sergio Franco, de EPJ, tiene un aviso. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Franco, vengo de la parroquia Santa Teresa de Little Rock. Les traigo una invitación a los jóvenes de 18 a 30 años de edad. Tenemos el retiro de encuentros promoción juvenil. El encuentro de hombres lo tenemos el 29 de septiembre al 2 de octubre. Y el encuentro de mujeres, el retiro de mujeres lo tenemos en noviembre 10 al 13. Esto se le invita a los jóvenes que desean vivir el retiro. También les hacemos la invitación a los padres, si tienen hijos, nietos, conocidos, para que le inviten a estos jóvenes. Este retiro es muy bonito. También tienen conocidos, primos, familias que conozcan, invítelos. Para más información estaremos allá afuera dándoles aplicaciones y la información. Lo que les hace la invitación es para que los jóvenes vivan este retiro, ya que a veces los jóvenes de esta edad ya no buscan otros caminos, no buscan la fe de Dios. Nosotros los invitamos a que vivan un encuentro con Dios, con ellos mismos y con los demás. También tenemos estos folletos para que conozcan nuestros grupos juveniles. Gracias. Amén.
consideres ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Nuestra misa ha terminado, podemos irnos en paz.